El rock no es una postura. El rock no es una moda. El rock es una fiesta. Y vos tenés acceso VIP. The Roxy Radio Show. The Roxy Radio Show. 3 horas al límite. 3 horas peligrosamente adictivas. The Roxy Radio Show. The Roxy Radio Show. Sintoniza la locura. Bueno, seguimos acá en el programa Glam Nation. Estamos con la gente de Spanish y de Galilei. Este viernes 31 de julio en Anthology Night van a estar tocando ellos. Estamos acá con Marcelo Viera y Pablo Clavijo, respectivamente uno de Spanish Fly y otro de tributo a Queen. Spanish Fly, tributo a Van Halen. Dos viejos amigos ya. Tal cual. Buenas noches a todos, buenas noches, Glendi, todos mis amigos, bárbaro, de vuelta a estar en Glam Nation Radio o Roxy Radio. ¿Con quién habías estado acá? Van Halen, Company Fly, la Glam Nation. En la Glam Nation, que hicimos, era la batalla de las bandas, Van Halen vs. ACDC, el año pasado. Me acuerdo, muy bueno estuvo. Sí, estuvo bárbaro. ¿Y ahora qué van a estar haciendo? Están haciendo un festival con 4 tributos. Claro, te comento, el año pasado, que fue para el viernes 20 de junio, yo había producido un evento que lo hacía por primera vez, de hecho se hacía por primera vez en Argentina, que era la Van Halen Expo. Éramos 4 bandas y cerraba Spanish Fly, ¿sí? Como banda tributo 100% a Van Halen. Y esta vez, bueno, redoblé la apuesta, o sea, en lugar de ser nada más que tributo a Van Halen, es también tributo a Queen, tributo a Weisen y tributo a Dio. Por Queen, Galilei. Por Van Halen Spanish Fly, por Whitesnake, una banda llamada Maverick, una banda de hard rock, y por Dio, una banda llamada Curwen. Te digo, no voy a hablar de mi banda, pero 4 bandas de primer nivel tributando a 4 de las más importantes bandas de la historia del rock, ¿no? Ese evento también contaba con stand de ventas de remeras, vinilos, CDs, DVDs. También se repite eso, de hecho también va a haber una persona llamada Lucas Gordon que va a traer memorabilia y objetos de bandas como Los Ramones, Misfits, creo que también hay algo de Dio, firmados por ellos mismos, que van a estar a la venta. Bueno, no van a ser baratos esos precios, ¿no? Pero bueno, de ese tipo de material van a poder contar en la roca. Y digamos, también hay 2 acontecimientos importantes, podría decirse, que nos va a visitar un músico de Los Ángeles llamado Tony Richards. Tony me dijo que nos vas a estar viendo por Vortex.com de Estados Unidos. Muy bien. Él está en Los Ángeles, él está en la movida glam y hard rock under de Los Ángeles y tuvo una banda llamada Desire y ahora formó una nueva banda que se llama Wicked Star, que va a ser la banda con la que va a estar el 31 en la roca y va a presentar el nuevo video que está lanzando y material de su nuevo disco, calculo que van a ir con los CDs. Y para que tengan una idea de quién es Tony Richards trabajó con productores que trabajaron con bandas como Dokken, Gilby Clark, Ballet Boys y Greg White, entre otras. Y el otro acontecimiento importante que se podría decir es que el 31, pasado las 0 horas, es tu cumpleaños. El 1 de agosto, mi cumpleaños. Es tu cumpleaños, o sea, así que está programada esta fecha. Gracias. Hace rato quería todo él. Te quería todo, un combo completo. O sea que a partir de las 0 horas, que es justo cuando toca Spanish Fly, va a ser mi cumpleaños, esto sería Curwen con el tributo a Dio a las 22 horas, Maverick con el tributo a Whitesnake 23 horas, Spanish Fly con el tributo a Van Halen 24 horas y Galilei con el tributo a Queen a partir de la 1. Pablo es el cantante de Galilei, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejan el repertorio? ¿Qué eligen? Debe ser bastante difícil para vos también ponerte en el papel de cantante de... O sea, representar a un cantante tan particular como Freddie Mercury. Sí. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una lista de 15 temas y fuimos trabajando eso, ¿no? De a poco, desde día 5, y bueno, hoy ya tenemos 30 temas, hace 2 años y medio que comenzamos con el tributo. Y es el tributo tal cual, digamos, es tal cual. Somos un cuarteto. Bloqueamos, bueno, yo me tengo que dejar crecer el bigote. ¿Llega para el viernes el bigote? Sí, llega, igual se puede tunear. Pero bueno, a pesar de, además del look, bueno, toco el piano, canto, o sea, tratamos de hacer lo mismo. El guitarrista tiene la misma guitarra, el baterista.
lista tiene. Pero vas a tener que ir a la ronca del viernes. Me aparece la capela, la gente está como así. Tírate algo, Pablo, tírate algo. Algo así, Magic, cuando estás en el espejo, ¿te ves? Es muy difícil lo que está pidiendo la lucha. Mirá si te lo hacen a vos. Ahora yo voy a hacer como. Ahora ya. Ahora te pregunté, sí. Ahora sí, como cantante. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Steve was going down the street. Jingo Bayano, ain't somebody sell his feet. She's go ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging to the LMC? I don't know it's the bullet's rip. The sound of beat, yeah. Muy bien. Bien por animarse, ¿eh? Bien por... Ahora Marcelo hace un Eruption. Eruption. Ahora los Minions hacen el Eruption. La película de los Minions, el Minion toca Eruption. Lo bueno de él. Que él viene de otro palo. Yo lo conozco hace mucho y de repente me entero que está en un tributo a Queen. Pero lo escuché cantando Pilot, lo escuché cantando Audioslave, lo escuché cantando. Y de repente me sorprende cuando dice: estoy haciendo Queen. ¡Upa! Bien. Sí, bien, bien, bien. Bastante. Es una jugada, claro, ¿viste? Bueno, como el papel que le toca cubrir a Marcelo también, siendo el señor Van Halen, es bastante complicado. Sí, ¿y sí. El repertorio de ustedes en qué se basa? ¿Qué tocan habitualmente? Y siempre nosotros nos enfocamos en la época de Billy Roth. Algún que otro tema de la era Hagar tocamos, pero bueno, nos enfocamos en lo de Roth y... ¿Por algo en especial? ¿Por gusto? Porque es el verdadero Van Halen. Está bien. Es el verdadero Van Halen. Adhiero igual, discutíamos el otro día, pero... Sí. Y además, bueno, para la fecha 31 vamos a agregar algunos viejos temas clásicos de Van Halen que no estaban en nuestro repertorio, pero sí lo están. Bueno, buenísimo. Sí, sí. O sea, una bastante atractiva para los amantes del estilo Glam Nation. Para que se vayan a presentar el viernes 31 de julio. Viernes 31 a partir de las 21 horas. Avenida San Martín, 6656, Devoto, La Roca. Ya Anthology tiene 3 años, ya está instalada. Sí, sí. La fiesta es semanal, así que bien. Si quieren, bien. La gente, si quiere obtener más información sobre ustedes, ¿dónde puede ubicarlos? Bueno, por lo general, la red social preferida es Facebook. Nosotros tenemos la fanpage Spanish Fly. Cuando busquen en Facebook Spanish Fly la fanpage, te van a aparecer un par. Vean el perfil, que es una foto roja con rayas blancas y negras, efectivamente somos nosotros. Para Galilei también tenemos una página de Facebook, que es facebook.com, y todo junto Galilei Tributo. Galilei, no Galileo. Galileo, hay desgraciadamente una banda en Italia que no son muy buenos, pero bueno, tiene el nombre. No sé cuánto derecho tiene. No sé si está patentado o algo, pero bueno, es Galilei Tributo todo junto. Todos y van a ver ahí una foto de este fake Fedi. Bueno, si no, directamente el viernes 31 a partir de las 21 horas en La Roca. Sí, con respecto a Tony, que debe estar ahí en Los Ángeles escuchándonos, puede haber una sorpresa de que Tony se suba a cantar algo, pero bueno, van a tener que venir a La Roca y verlo personalmente. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué tal si escuchamos algo de Van Halen para, bueno, para cerrar? Muchas gracias, chicos, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.